El objetivo de hoy es explicar un poco cómo funciona la pizarra en una planta de medicina interna de la metodología Lean, cuyo objetivo era el intercambio de información entre los diferentes profesionales y el orden de las tareas de trabajo a realizar durante la mañana. La pizarra consta de una parte vertical donde están numeradas todas las habitaciones y una línea horizontal donde están especificadas un poco las tareas, divididas en diferentes zonas. En un principio están indicadas las altas, que están las previsiones de altas, que las marcamos con un topo negro, el cual este topo irá derivando hacia adelante según vaya cambiando la situación. Una vez confirmamos el alta, se pone el topo negro en el casillero del alta. Una vez el paciente se ha ido de alta, vaciamos la habitación, con lo cual progresaríamos la tarea, con lo cual servicio de limpieza ya ve que la habitación está vacía y puede proceder al limpiado de la habitación y de la cama, y una vez está limpia nos progresa al OK. El OK significa que ya está la habitación a punto para que hagamos la cama y poder recibir un nuevo paciente. Este sector de aquí son las tareas a realizar en el paciente, en el cual tenemos una columna que indica las curas que se tienen que hacer a los pacientes ese día y la actividad que llevan, que entre ellas está si son encamados, con lo cual quiere decir que la higiene la tenemos que realizar nosotros en la habitación, si necesitan ayuda, con lo cual nosotros ayudamos al paciente a desplazarse al baño, o si son independientes. Esta otra columna son las pruebas que tienen que realizarse a los pacientes a primera hora, con lo cual nosotros sabemos si ya le tenemos que hacer o no la higiene, o darle un desayuno o no, según las pruebas que tengan. Los cambios empiezan realmente en el 2013. Los cambios más significativos fueron células de trabajo médico-enfermera y material dentro de los boxes. Con esto lo que se hacía es que se acortaban los recorridos y se hacía más ágil lo que era la asistencia de cara al paciente. Lo que se introdujo también fue una sala de espera dentro, en la especialidad de trauma y cirugía, y en la especialidad de medicina interna lo que se introdujo fue una pizarra donde señalizaba más o menos cómo estaba el servicio en cada momento del día. En la parte de cirugía y trauma, independientemente de hacer la célula de trabajo, que esto agilizaba la asistencia al paciente, lo que se hizo fue un box de entrada y uno de salida, uno para que entrara el paciente y otro para que saliera. Lo que se pretendía con esto era que no separara nunca el flujo de pacientes. Con ese sistema no se agolpan los pacientes, sino que tú vas, sale uno, entra otro, sale uno, entra otro, y los boxes hacen como un ciclo y siempre están llenos. So what you saw is work that began solving a problem in the surgery department that triggered off other departments wanting to begin to solve their problems, that gradually revealed the opportunity of linking those together. So therefore the improvement in the use of the theatres for surgery, where you could get an extra patient or two per day through the process, had to be matched, for instance, by the process of preparing patients for discharge to free up the beds for those patients that were coming in. So wherever you look in the hospital, linking all of the pieces together is critical to enable the flow of patients to move at a steady rate through the hospital.